el Refugio Chamanek con la cuarta edición de La Granja a tu Mesa. En esta versión estamos aquí a poca distancia de donde cultivamos y cosechamos todo lo que se consume en esta comida dirigida por el chef Enrique Ortiz de La María Cocina Peninsular. Y pues viene la gente en sus palapitas a comer directamente del huerto a la mesa. Y no puede haber una relación más estrecha entre lo que uno consume, la comida que uno consume y en el momento de consumirlo que aquí. O sea, la distancia que la comida viaja entre el huerto y la mesa, a lo máximo son 50 metros de lo que tenemos aquí. En parte es un evento muy bonito, muy, muy padre, muy, muy lindo, al aire libre, en un contexto distinto, afuera del contexto tradicional de los restaurantes, pero también es una propuesta de cómo podemos cambiar la relación entre nosotros y lo que consumimos, lo que buscamos, dónde lo buscamos, qué queremos meter dentro de nuestros cuerpos y la relación entre nuestra salud y lo que consumimos, que se me hace que es una relación bastante, bastante vital. Entonces, en vez de pensar en lo que yo quiero, yo creo que la pregunta fundamental es, en vez de pensar qué es lo que yo quiero, es pensar qué es lo que hay en mi entorno, en mi contexto, en los productores locales que están trabajando estos temas. Y luego ya de ahí, pues, no solo trabajas tu salud, pero también trabajas, obviamente, la economía local, que creo que queda claro, sobre todo en tiempos COVID o post-COVID, que es un tema fundamental para reactivar la economía local. Y en esta ocasión nos encontramos en el Refugio Chamanek, en el cual llevamos a cabo este evento mensual, que es de La Granja a tu Mesa, en el cual cocinamos completamente con productos del campanario. Y en esta ocasión tuvimos lo que fue de entrada, unos salteados de frijoles con semillas de calabaza, una ensalada de moringa con cilantro y nopal curtido, aderezados con una vinagreta de zapote con naranja agria. Después pudieron probar una tinga de coco que vino con unas láminas de papaya verde curtidas en naranja agria y recado negro, puré de aguacate local y unos chips de plátano macho frito. Y por último pudieron degustar una versión de unos tacos de dos diferentes camotes, camote amarillo y camote blanco, el cual fue cocido envuelto en hojas de plátano directo a la leña, y de ahí fueron aderezados con un chimichurri a base de orégano local y albahaca y acompañados de un puré de papaya con jugo de limón. Este es como que el corazón del evento, el cero kilómetro, el que los productos no viajen y no generen lo que es la huella de carbono, es decir, directamente de aquí cosechamos y cocinamos para servirle a la gente, con lo cual buscamos pues hasta cierto punto dar a conocer el trabajo que realizan la gente del campanario y poder mostrarles como que una manera diferente de probar los recursos que nos da la tierra de manera natural.